Estoy con el doctor Edgardo Becher. Él es el director del Centro de Urología y es profesor adjunto de Urología de la UBA. Y me lo voy a leer. Fue presidente de la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, porque siempre me equivoco. Bueno, entonces, Edgardo, queríamos saber cuáles son los tratamientos en general para la disfunción eréctil. Bien, primero es escuchar al paciente y poder entender qué es lo que le está pasando al paciente. Y en general los tratamientos de primera línea son tratamientos farmacológicos, son unas pastillitas que se toma, como el se lo llama comúnmente como el Viagra, que en realidad son dos drogas, esta o el sildenafil o el tadalafilo, que el paciente, si tiene un estímulo sexual, va a tener una erección de mejor característica. El médico tiene que determinar si el paciente no tiene contraindicación para este tipo de drogas, que las hay, por ejemplo, pacientes coronarios que toman nitratos no pueden consumir estas drogas. Una vez determinado eso, el paciente lo intenta y el 70% tienen resultados aceptables. Hay pacientes o que no lo pueden tener o no tienen buenos resultados, que hay que saltear otro tipo de tratamiento que se llama de segunda línea, que es tratamientos inyectables, es una pequeña inyección que se coloca al costado del pene, es un vasodilatador que va a hacer que entre mucha sangre al pene para provocar una erección. Hay pacientes que aceptan este tratamiento y pacientes que no lo aceptan. Existen tratamientos que son definitivos, porque estos dos tratamientos son a demanda, o sea, hay que consumir la medicación, inyectarse para poder conseguir la erección. Existen otros tratamientos que son restauradores de la erección. El paciente de alguna manera tiene una solución definitiva problema de disfunción eréctil, que es un tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo que se realiza en forma ambulatoria, que es el implante de las prótesis penianas. Son unos elementos de bioingeniería muy, muy compatibles, se colocan dentro de las cámaras eréctiles del pene, una de cada lado, generalmente son dos, que esto le va a provocar, va a dar la rigidez suficiente para que el paciente pueda tener una erección. De afuera el pene se lo ve exactamente igual. Esto no altera ni la sensibilidad ni el aspecto del pene. Esto lo que le da es una rigidez, una función fiable que el paciente puede saber, que puede contar con esta en el momento que esté y con quien esté. Básicamente existen dos tipos de prótesis. Las que se llaman las prótesis maleables, que son como estas, que son unos vástagos que van adentro del pene, entonces el pene se puede doblar y queda en la posición que uno lo quiere dejar. Si quiere tener acto sexual, lo endereza perfectamente. Existen las prótesis inflables, que el pene está vacío, y hay una muy pequeña valvulita que está al lado de los testículos, que esto va inflándolo, va a provocar la erección. En definitiva, independientemente del tipo de prótesis que elija el paciente, lo importante es que el paciente sepa que si los tratamientos más conservadores no son efectivos, o tienen contraindicaciones, o el paciente no lo acepta, por ejemplo, inyectarse cada vez que quiere tener una erección, existen tratamientos que en forma definitiva le pueden resolver su problema de erección. En el tema del maleable no se infla ni nada, sino nada más que se pone en posición. Hay que enderezarla y son muy maleables y las prótesis tienen una memoria que la dejan en la posición que uno quiere. Entonces el paciente, por ejemplo, puede doblar el pene hacia abajo, a su costado, hacia el otro. Con un slip no se nota absolutamente nada. Las prótesis inflables se desinflan completamente como un pene que no está en erección. Perfecto. Para terminar, vos te escuché decir que siempre hay una luz al final del camino. No es que alguien, lo más probable, no tenga una solución, sino que en base a todo el avance de la ciencia y de la urología, hay luz. Exactamente. Puede ser más sencillo como tomar una pastilla o puede requerir algún procedimiento que tiene probada eficacia. Bueno, muchas gracias, Edgardo. A vos, Diego.